toda la basura que hemos visto a lo largo de la tarde no es ni más ni menos que el resultado de la profunda vocación antidemocrática que tienen algunos en la República Argentina. A vos te puede gustar o no la ley Bases y te puede gustar o no Javier Milei, pero hacer lo que se hizo hoy, incendiar vehículos, pegarle a periodistas, sacudir a un periodista de otro medio, de un medio del interior para sacarlo del auto y prenderlo fuego, tirar nafta a focos de incendio, tirarle piedras a la policía, atacar al Congreso de la Nación es algo que es simplemente inaceptable. No tiene nada que ver con la vocación democrática y no tiene nada que ver con el respeto por la República Argentina y por el prójimo. Y es eso lo que vimos hoy. No tiene nada que ver que te guste o no te guste lo que se está discutiendo. Las únicas personas que tienen poder de decisión en lo que se está tratando en este momento son los 72 senadores, votados en elecciones libres por todo el país, en distintos comicios. ¿Quién sos vos para venir a pervertir eso con tu mirada personal de las cosas? ¿Quién sos vos para venir a pervertir eso con violencia, queriendo llevarte puesto lo que elegimos entre todos y lo que en definitiva marcan las instituciones? Insistimos, le guste a quien le guste, las cosas se estaban llevando por una vía institucional y son los violentos los que vinieron a acabar con eso en definitiva. Hoy se ha escuchado varias veces esta mentira de hay que vallar el Congreso porque adentro se está tejiendo algo oscuro. Cuando se valla el Congreso es porque adentro se está haciendo algo de espaldas a la patria. Es falso. Se valla el Congreso porque sabemos que hay hordas de gente destructiva que se quiere llevar puesta con la herramienta de la violencia a la democracia. Se quiere llevar puesto lo que nosotros hemos elegido y lo que, no importa si bancamos o no bancamos, está votando el Congreso de la Nación. No, si vayan es porque seguramente algo sombrío deben estar tejiendo, insisten. ¿De verdad? ¿No te hace acordar antecedentes como el 2017 cuando se votaba una reforma jubilatoria e hicieron exactamente lo mismo, arrojando baldosas, piedras, pirotecnia al Congreso de la Nación? Porque estaban en contra de una reforma jubilatoria, con sus muchas falencias por otra parte, pero que terminó siendo reemplazada por una fórmula jubilatoria de Alberto Fernández que en algunos casos les hizo perder hasta 30% de poder adquisitivo a algunos jubilados contra la inflación. Y si vamos a hablar de jubilaciones y de sistema previsional, fíjate qué dato interesante que surge de los 6 meses que está cumpliendo Javier Milei en la República Argentina y al frente de la Casa Rosada. Mira esto, en diciembre de 2023, un jubilado de la mínima, más el bono que empezaron a dar, se llevaba 165 mil pesos de bolsillo. Agregale la inflación acumulada desde diciembre hacia acá y se tendría que llevar un poco más de 298 mil pesos. ¿De verdad esa es la diferencia con lo que cobra hoy? Lo que le paga Milei a un jubilado de la mínima, también con bono, es 276 mil pesos. O sea, la diferencia es de un poco menos de 20 lucas. El mensaje que quiero proponer es, ¿en serio? ¿En serio después de una devaluación de 100%? ¿Después de 6 meses en los que supuestamente nos está gobernando el diablo? ¿Después de 2 de los meses más inflacionarios de los últimos 33 años que son enero y diciembre? ¿La única diferencia entre lo que pagaban ustedes, gobierno kirchnerista, y lo que paga Milei es del 10% en términos reales? Entonces queda confirmado, la inflación, o mejor dicho, las jubilaciones mínimas que ustedes terminaron pagando el año pasado eran un asco. Termina quedando eso demostrado también. Digamos todo. Y ojo, no es una defensa de este gobierno ni que porque los otros son antidemocráticos y totalmente fachos, este gobierno sea tolerante. Este es un gobierno de base intolerante y lo hemos marcado varias veces. Está en su ADN la intolerancia. Y voy a tomar también un ejemplo. Lo que están haciendo con el senador Martín Lustó. Martín Lustó tiene otra visión de lo que debía tratarse esta noche y lo que hizo fue proponer alternativas, incorporar jubilaciones, incorporar el financiamiento universitario. ¿Qué hizo? Lo que tiene que hacer un senador. Planeó un proyecto nuevo, firmó un dictamen de minoría, lo presentó, lo defendió a las 2 de la tarde. Lo trataron de kirchnerista, de masista, de vendido, de trucho. ¿De verdad? ¿A un tipo que le estamos pagando exactamente porque haga eso lo tratan de todo lo que lo estaban tratando? Alguien lo tildó de macartista.
a esa decisión, a esa actitud que tuvieron para con él. La verdad es que es real. El problema de este país y que se está viendo fervientemente en lo que pasó en la tarde de hoy, en lo que está pasando ahora, es siempre el mismo. Hay un prójimo que no nos respeta. Hay un prójimo que desprecia tu derecho y tu democracia. Y eso no va a cambiar en ningún momento hasta que no tomemos cartas en el asunto. Si vos estás en contra de que el Congreso trate una ley que fue presentada por un presidente votado democráticamente, vos despreciás la democracia. Es eso y nada más. No hay más vuelta que darle. Bienvenidos a Séptimo Día.